Sí, o sea, cada vez que nosotros venimos a trabajar a la 1, 1:30, o sea, nos cruza la policía y el que se retira antes de las 7, bueno, tiene que buscar un vehículo particular o la única forma de salir es con chata y con la buena voluntad de la gente que te lleva y que te cruza el charco. Los chicos atrás con el frío, bueno, todo un tema. Y es lo que pueden, es lo que hacen. Ellos salen antes y cuando salen antes los tienen que venir a buscar. Y si tienen auto, ya te digo, no toda la mayoría tiene camioneta para poder pasar y bueno, los docentes hacemos lo que podemos hasta donde nos den las posibilidades. Son las condiciones en las cuales lamentablemente se tiene que trabajar todos los días, ¿no? Sí, lamentablemente. Y más que todo por ello, porque de últimas en las aulas uno le da la contención que pueda darle. Los chicos en sí tienen toda una historia ya de solo hecho de vivir ahí en el pueblo, estar todos inundados, o sea que, bueno, uno le da la contención que tiene que darle desde el lugar nuestro. Y esperando que esto pase, que de alguna vez por todas venga la solución. Sí, quiera Dios que sí. O sea, si hay solución, sí. No posible que ya, tiene que ser ya. La solución no puede esperar porque esto es ya. No es para más, no da para más.